de cada dos empresas pertenecientes a la Confederación Patronal de la República Mexicana ha sido víctima del delito en los últimos 12 meses. Y esta realidad también impacta a San Luis Potosí. Así lo reveló el presidente nacional del organismo, José Medina Mora y Casa, durante su estancia en la entidad. ¿Quién? Con base en una encuesta que impulsa el mismo sindicato patronal, ahondó en que el caso más recurrente corresponde a robo de mercancía, seguido de robo de vehículos y la extorsión, que incluye cobro de piso. La creciente inseguridad es una realidad en todo el país. Es un reclamo de la ciudadanía hacia las autoridades. San Luis Potosí no es la excepción. Hay una creciente inseguridad también en San Luis Potosí y por eso la preocupación de señalar la importancia que tiene el atender el tema de la seguridad para lograr ese México seguro que todos queremos. Hay representantes de empresas extranjeras que tienen interés de invertir en el país, pero desisten ante una creciente inseguridad, puntualizó José Medina Mora y Casa. En particular, empresas en Texas ya con financiamientos para poder invertir al país. Son tres variables que influyen para decidir no invertir, pero la más importante es la creciente inseguridad, aunque también influye la incertidumbre política y la incertidumbre económica para detener estas inversiones. Con imagen Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.